para que nos hable de lleno acerca de esta forma de hacer grabado, que nos decía es como más diferente de lo que comúnmente vemos. Bueno, esa técnica que yo personalmente trabajo es una de las técnicas, se puede decir, más sencillas del grabado, o sea, de las técnicas más tradicionales. Este grabado se llama grabado en linóleo. El linóleo es un material plástico, originalmente se hacía sobre madera. Entonces esta técnica en madera se llama xilografía. Se podía hacer en una madera, se entintaba y era, ¿cómo se llama? Se imprimía. Entonces ahora, bueno, ya con los nuevos materiales, pues lo estamos haciendo con este material que es linóleo, bueno, aunque también es viejo ya, ¿verdad? Y es una técnica muy, muy artesanal y donde se ocupa de mucha habilidad, ¿verdad? La habilidad y sobre todo, bueno, ya vieron la técnica de la impresión, que también es completamente artesanal, ¿verdad? Y cada grabado, pues es un trabajo completamente de la mano del artista. Y aquí en esta técnica es la que más a mí me gusta, es la que más me gusta, sobre todo porque de los más grandes grabadores del mundo, entre ellos está, por ejemplo, Manuel Manilla, Posada, Leopoldo Méndez, ¿no? Por ejemplo, Leopoldo Méndez, su trabajo también era el linóleo y son grabadores que figuraron a nivel internacional, a nivel mundial, ¿verdad? Su calidad. Por ejemplo, si nos ponemos a revisar un poquito la trayectoria y el trabajo del maestro Leopoldo Méndez, es muy interesante. Él hizo muchos carteles de la época del cine, de la época de oro del cine mexicano, ¿verdad? Y también muchos grabados con tintes políticos también, ¿verdad? Entonces, muy, muy interesante y sobre todo muy artesanal. Lo artesanal son de las cosas que yo más defiendo, lo artesanal, porque está desapareciendo lo artesanal. Ahora con tanta técnica, con tanta cámaras digitales, computadoras, impresoras de todo tipo, ya les está quitando la chamba a los artesanos, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un alto en eso, ¿no? Y pues promover un poquito lo que es la artesanía, todo lo hecho a mano, ¿verdad? Desde un bastidor, desde un marco que hizo el carpintero, hasta el trabajo del artista, ¿verdad? Entonces todo eso es un trabajo completamente artesanal. Ahorita veíamos, bueno, todo el recorrido que lleva el grabado de este tipo, pero ¿cuánto, por ejemplo, hablando específicamente del grabado de la última cena, cuánto tiempo le llevó desde elaborarlo, el tallado y demás, hasta pues ya este proceso final, que incluso ponerle la tinta veo que también lleva su reto? Fíjate que este grabado es muy interesante. Este grabado a mí me lo mandaron a hacer de una parroquia de aquí de Zacatecas. Lo que pasa que la última cena es un tema muy, 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 muy interesante porque la imagen tiene muchos elementos religiosos, pues, que de mucha significación, ¿verdad? Entonces, normalmente la última cena siempre se ha manejado a partir de la obra de Leonardo da Vinci, ¿no? Que es una última cena que está de manera, ¿cómo se dice? Horizontal, exactamente. Entonces yo hice otro diseño, ¿verdad? Otro diseño. Yo creo que si existió la última cena, pues fue una reunión por abajo del agua, entonces no había tanto elemento de preparativo, ¿verdad? Yo creo, esta última cena yo la hice pensando que fue una mesa redonda, que fue una mesa de piedra, de un pedazo de piedra, y estoy utilizando una forma de dibujo pues completamente diferente y tiene ciertos elementos de significación. Por ejemplo, el triángulo que tiene en la cabeza el Cristo, que es el significado de la Santísima Trinidad, y utilizado en muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, tiene su corona y todos los elementos están perfectamente bien repartidos, ¿verdad? Seis de los seguidores de Cristo por un lado y otros seis por el otro, ¿verdad? Entonces, es un trabajo de diseño. Entonces, ya después de que se tiene la idea y un boceto, se dibuja en el linóleo. Se dibuja en el linóleo. Ya que está dibujado, se empieza a tallar. El trabajo es completamente manual y en esta última cena
más o menos tiene como una semana y media de trabajo diario, de 8 horas diarias. Perfecto, pues seguiremos muy de cerca de su trabajo, ya habíamos estado en diferentes exposiciones, veíamos cuando ahí expuso que el corazón y todos estos elementos que también nos pudieron encantar y que fueron un excelente regalo para Navidad, pues también estamos seguros de que va a seguir exponiendo en este 2017, ¿verdad? Sí, ahorita estamos, una amiga mía y un servidor estamos haciendo un proyecto sobre la historia de Zacatecas, y va a ser una serie también de gráfica que van a venir dentro de unas cajas de madera. Entonces va a venir toda la historia de Zacatecas desde que llegaron los primeros pobladores, antes que los españoles. Entonces es un proyecto más que todo enfocado para los niños y sobre la dinámica de la historia de Zacatecas. Entonces es el próximo proyecto que traigo entre manos. Pues enhorabuena, muchísimas gracias nuevamente por esta entrevista, por este espacio, y lo seguiremos muy de cerca. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, igualmente. Bien, con imágenes de Franco Elizondo continuamos con mucho más aquí en Canal 24.